Estamos con Óscar Castaño, aquí en Vitoria-Gasteiz. ¿Dónde estamos, Carlos? Estamos en la electrolinera. En la electrolinera de EDP, una electrolinera con un trío de 50 kilovatios. Vamos a verlo, vamos. Que está subvencionando por el momento EDP aquí en Vitoria y que prevén una expansión tanto en Madrid como en Vergara. Y bueno, cuenta con algunos puntos también en Valencia, pero inicialmente ellos tienen toda la infraestructura en Asturias. Así es, creo que es la única electrolinera de EDP. Estamos cargando ahora el Model 3. Bueno, aquí se puede ver los datos, no sé qué tal se lee. Sí, porque da el sol. Le da el sol. Bueno, pero cuéntanos, vamos a hablar de tu coche, Ioniq eléctrico. Llevas un año con él. Llevo un año con él. ¿Qué nos cuentas? A ver, tú vete por... Nos cuentas desde dentro, que igual se va a oír mejor. Bueno, esto ha sido un atraco, ¿eh? Que decir. Sí, en toda regla. Vamos allá. Bueno, pues la verdad es que le estaba dando vueltas al tema del vehículo eléctrico y tenía un pensamiento claro. Y era que inicialmente yo, si me pasase a la movilidad eléctrica, aparte de por muchos otros motivos, tanto ecológicos como otros tantos, necesitaba que me cumpliese unas funciones básicas, y entre ellas era pues que por lo menos se pudieran hacer unos 200 kilómetros. Harto estaba ya de ver vídeos de Saúl y de mucha otra gente, que me decidí pues a informarme y tal, y durante más de, yo creo que 2 o 3 años largos estuve informándome. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando de repente encontré un vehículo con una marca, como Hyundai, que había apostado por la movilidad eléctrica, sacando 3 modelos en un mismo vehículo. El híbrido enchufable, que hay gente que igual no lo conoce, es lo mismo que el híbrido, lo que pasa es que se puede recargar una pequeña batería que tiene y durante 50-60 kilómetros pues puedes andar en modo eléctrico. Pero después salió el eléctrico, y el eléctrico la verdad que me llamó poderosamente la atención, porque con sus 28 kilovatios y con hora. Con sus 28 kilovatios hora y con una eficiencia, con un índice de rozamiento de 0,24, me interesaba porque se conseguía una eficiencia muy real del consumo del vehículo con las distancias con las que íbamos a hacer, en comparación pues con otras marcas como pueden ser Nissan Leaf o puede ser el Renault Zoe. Me parece que era mucho más interesante que un vehículo eléctrico fuese lo más eficiente posible. ¿Puedes encenderlo, Óscar, para sí, ver? Sí, por supuesto. Aquí estamos. Bueno, es totalmente silencioso. Sí que es cierto que la rodadura igual puede que sea más ruidoso que el Model 3 en ese sentido. Veo que tienes la batería a cero. ¿Has venido a recargar también? No, aquí. Era porque tenía cargando el teléfono móvil. Ah, ya. La batería, pues mira, tengo aquí la batería. He aprovechado mientras que estábamos esperando y lo he cargado. Ahora mismo, pues que te corta el 94. Luego aquí te puede decir lo que es la autonomía. Hasta dónde puedes circular. El radio de... Sí, en realidad autonomía. Es un radio, entonces es algo orientativo. Después de, pues yo creo que al mes de que tuve el vehículo, yo más o menos ya empiezas a conocer el vehículo, sabes hasta cuánto. Y ahora, por ejemplo, está a un 93% y puedo hacer 220 kilómetros. Si vamos a los consumos que hemos estado realizando anteriormente, que nos vamos a la conducción económica, al historial, pues podemos ver que, por ejemplo, algún día he ido al trabajo un poco justo. Eso. 24. Estamos hablando de 24 a 10, a 11 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Sí. Y es luego, un coche aerodinámico, es un sedán, la superficie frontal es reducida. Eso, pues por ejemplo, un día, mira, 9,3 es el récord de estos 3 últimos meses. Pues 9,3, 2 kilómetros, que me imagino que sería, fui a hacer algún recao. Y por la zona por donde vivo hay zonas limitadas a 30. Entonces, pues al final, si vas a 30 es lo que consumes, pero no se trata de ir a 30 tampoco. O sea, que recomiendas en este momento el Hyundai Ioniq, sobre todo a ver si ahora viene con un poco más de batería, ¿no? Exactamente, yo creo que si a este vehículo, manteniéndole el motor, manteniendo, me refiero el mismo consumo del motor, le incrementaran una batería con mayor densidad para que entrara en el mismo espacio del habitáculo donde se encuentra actualmente la de 28 kilovatios,
creo que sería la bomba, la bomba. Incluso encareciendo más el vehículo 5 o 6 mil euros, creo que saldría mucho más a cuenta, porque tendríamos disponible un vehículo de 600 kilómetros que realmente sí que iría ensamblado para un mercado de gran tirada. Porque la gente lo que necesita o la ansiedad que tiene es que con un vehículo de 200 kilómetros... a ver, sinceramente, la gente cuando me dicen ¿cuántos kilómetros? 200, se ríen de mí porque dicen que tengo que parar a cargar. Pero yo en el fondo digo, bueno, reíros. Yo realmente disfruto de la conducción, puedo parar con mis hijos a tomar un café, a merendar o a pasear esa media hora. Planificas y sin ningún problema. Porque curiosamente antes cuando has puesto a cargar el Model 3 me he fijado que ibas a estar media hora. Es que yo no tardo ni media hora en cargar la batería. Al tener una batería de 28 kilovatios tiene lo bueno y lo malo. Vale, tienes que cargar más veces, pero las veces que te pones a cargar son 25 minutos. Hay un compañero de aquí, Vitoria, que tiene un Kona con 64, que se tira 2 horas cargando. Y claro, dices, bueno, ¿hasta qué punto me puedo estar yo 2 horas parado en un sitio? Aunque sea un cargador de 50 kilovatios. Por último, y para animar, ¿qué cuesta este vehículo ahora mismo? Sin ayudas, que pueden ser accesibles. Te puedo decir por cosas que he leído en foros, en Twitter y tal, y creo que estaba en 29.000, cerca de los 30.000 euros. Siempre y cuando el precio que se publica. Luego tú vas al concesionario y hay ofertas, promociones y demás. Y luego lo que está pendiente ahora es pues la adjudicación del Movea, luego las ayudas aquí que hay en el gobierno vasco, que en principio hay un poco de dudas, todavía no sabemos si realmente vamos a poder solicitar una, si una convalida la otra, si es compatible, estamos intentando a ver, informarnos. En principio mi idea no es comprar otro Ioniq, mi idea es un segundo vehículo al cual le he hecho 25.000 kilómetros y el vehículo que iba a ser principal en un año le he llegado a hacer 2.000 kilómetros. Con lo cual, lo interesante ahora es cuál es quitarme el de combustión y pasarme a un eléctrico, ya que tengo el punto de carga instalado en casa. Y la verdad, para lo que realmente necesitamos un segundo vehículo es para ciudad, para la mujer que vaya al trabajo y poco más. Por último, recuérdanos tu Twitter, Óscar. Mi Twitter es arroba camarero 365. 365, fácil de recordar. Pero muchas gracias. De nada. Nos vemos en la siguiente quedada. A ti, Miquel. Enseguida. No sé si me enrollo mucho.